¿Ok? Desde que quito el screw voy a mostrarles cómo ha configurado el sonido. Bueno, primero, guitarra, cable, afinador, wah, pedal auxiliar de distorsión, chorus. El chorus pasa directamente a la caja B, que selecciona los amplificadores. Foot switch del amplificador de distorsión. Delay que va por loop de efectos exclusivamente para el amplificador de distorsión. Para ambos amplificadores. Auxiliar para guitarras acústicas o electroacústicas. Amplificador para limpio. Y amplificador para distorsiones. Este amplificador para distorsiones tiene un ecualizador que le agrega dos ecualizaciones, o mejor, una ecualización para cada canal, por lo tanto quedo con dos canales nuevos. Esa es la ecualización que manejo, tanto para los solos, para el canal 1 o canal 2. Este amplificador está configurado aquí para que tenga dos canales de distorsión. Y esta es la ecualización. Y en este limpio está la ecualización para los limpios. Un solo limpio con reverberación por medio del tune real. Básico, sencillo. La caja B selecciona los dos amplificadores, estos dos. Este queda por fuera de la serie porque este va directamente conectado a la guitarra electroacústica. La electroacústica va acá y la eléctrica van aquí, en estos dos. Listo, te quito el escudo, Jorge Oleas. Cualquier duda, pueden hacer en los comentarios y yo les explico para que hagan sus conexiones tal y como la hago yo o algo similar. Gracias, chao.